¿Y tus alumnas te han pedido algunos tips en alguna ocasión que quieran En bailarle a alguna ellas? ocasión, más de alguna alumna me ha dicho que quiere hacer algún tipo de baile sexy para su pareja. Y yo le doy unos cuantos tips de qué ¿Cuáles puede son esos tips? hacer. ¡Dámelo! Hay que darlo porque ese es un buen para mi terapia. Me van a servir para mi terapia a mí. Hay muchos. El más importante es el contacto primario, el visual. Porque con esto es lo primero que tú haces. O sea, tú miras, caminas y ya vas directamente a los ojos. Cuidadito Entonces, con lo esa primero que tigresa ahí. haces es eso. Y después viene lo demás. Sin práctica. ¿No? O sea, y muchas veces no necesitas. ¿Y qué te han dicho? ¿Le funciona? Le funciona muy bien. Le que funciona quieran muy agarrar y se bien. le va. Entonces, luego vienen a hacer otros movimientos. Incluso la danza árabe es algo muy, muy bueno que se puede practicar y hacer para la hora de bailar, hacer algo bonito, ¿verdad? Eso anima mucho la relación de una pareja. Y muchas alumnas me piden un par de tips, como el que acabo de demostrar, Claro. ¿verdad? Que yo no sé, creo que ahí sintió Ay, totalmente, todo. totalmente. O sea, que siga, que siga. Entonces, pero esos son pequeños ¿Qué tipo de detalles. música La recomendaría a lo música que mejor? estamos escuchando es una música muy sensual, muy bonita, muy que me permite Suaves. dar movimientos suaves y seguros. Si yo doy un movimiento inseguro, entonces ya Se pierde se la pierde el conexión, encanto, ¿verdad? Entonces, me dicen qué puedo hacer, cómo me puedo parar, cómo puedo caminar, hasta la forma de sentarme o la forma de cómo llevar a mi pareja al momento erótico. Pero ese es un previo y los movimientos de baile son los más importantes. Yo creo Y que ha música dicho como esa que está sonando Sí. te permite El hacer muchas ambiente. Ha cosas, dicho algo el importante, ambiente, eso que se me olvidó, ya que agarrar ciertas yo siento posiciones. que la sensualidad a veces no tiene mucho que ver con un cuerpo bonito, sino con la seguridad que la persona proyecta. Es como lo que él hizo. La A lo cual mejor puede ser, a veces no sé, a mí me ha pasado varias veces. Alguien tal vez no es muy atractivo físicamente, pero él baila con una seguridad chispa. tan fuerte que uno lo mira sensual y es sexy. Y la persona no es aquella cosa, pues, ¿me entiende? Ahora, Como el chico que tuvimos aquí hace un aquí está momento. Miguel, vente Miguel ¿Está? Ponce, es nuestro trepazo. Miguel, gracias. Buenas noches. Buenas, buenas. Con permiso. Miguel, bueno, aquí estamos dando algunos tips porque sabemos que, bueno, las mujeres también no muy común no bailan, los hombres creo que es una fantasía muy grande de ellos, pero como algunos tips que le pudieras dar tú a los chicos ahí para que se atrevan también a romper la monotonía. A romper la monotonía en el, con la Bueno, ya que tú eres un profesional de eso. Primeramente me uno a las palabras aquí del amigo. El contacto visual. Hay que creer lo más. En mi caso, lo más importante es creérselo. Si tú te crees lo que estás haciendo, la persona que le vas a bailar te lo va a creer. Si tú lo sientes, lo vibras, se lo transmites a la persona. Y creo que así es casi en todo. En todos los géneros de baile, pienso que así ¿Qué debería de ser. música funciona más para las mujeres? ¿Sientes En tú el algo género como el stripper. ritmo? Ajá, depende. Depende, varía mucho en la edad del público que se vaya a trabajar. Depende qué tanto, qué tan hot puede ser el show. Pero, y influye también el estilo de cada bailarín. Eso es muy importante. ¿Cuántos años llevas, Miguel? Ya llevamos más de 15 años. Parece broma. ¿Y Ya tiene para qué experiencia. fiestas te invitan más? ¿Para despedidas de Despedidas de soltera? soltera, discotecas. Básicamente eso ¿Y es. por qué solo despide de soltera? Sí, niña, porque te vamos a tener No, es un lleno para género el muy negocio, mira. demandado. ¿Ah? Es un género muy demandado, hay bastante Sí, demanda. por O sea que supuesto. para cumpleaños se puede ¿Se también. Claro, permite? cumpleaños, despedidas de soltera, bienvenidas a soltera también. De regreso a la soltería. Muy bien. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, yo siento que tomar una clase contigo les ayudaría como a desinhibirse un poco y tener algunos movimientos ya preparados para Sí. mejorar. Que causen una expectativa en su pareja. Correcto, mira, la mayoría de los casos y por la experiencia que yo tengo como maestra, la gente llega bloqueada, bloqueada tanto físicamente como mentalmente. Entonces, ¿qué sucede? No, yo no puedo hacer eso. Yo soy tiesa, yo soy dura, yo tengo dos pies izquierdos. Y eso es lo primero que hay que eliminar,
la parte mental, la barrera, el bloqueo que la persona tiene. No, que yo estoy rellenita y yo no creo que voy a poder hacer eso. Y te garantizo, y lo he comprobado, que un mes después las personas tienen otra idea de la danza, se sienten más seguras, se liberan de todos esos temores, de todos esos complejos. Y me imagino que se sienten más sensuales. Porque te digo, el primer punto quizás que toca al practicar estos movimientos son las contracciones pélvicas. Y en la parte, la mujer tiene en su parte baja del abdomen muchos puntos sensores y especialmente la parte fértil. Entonces, cuando eso se estimula, todo sube. Y como nos decía aquí nuestro compañero, la seguridad que tú tengas, cómo lo manifiestes, eso es lo que va a cautivar o quitarle el encanto si a cualquier persona. No está tan decidida y no se siente segura de lo que va a hacer, sí. mejor que se espere, que practique un poquito más, que se trabaje la parte psicológica, emocional, porque acuérdate que nosotros, digamos lo que digamos, descendemos de cultura machista. Entonces la mujer cree que para todo tiene que pedirle permiso a un hombre, cree que todo es malo, hay muchas cosas también religiosas, mire, pero los hombres, y no pero puedes hacer yo creo esto. Que cualquiera le gustará que su esposo le dé una sorpresa. Claro, pues, sabe. Claro que sí. ¿Tú crees que no? Yo creo que sí. Mira, yo pienso que sí les gusta, pero normalmente no la esposa. Exacto. Si somos realistas, a los hombres no les gusta que le bailen el esposo. Es una de tabú y un machismo en nuestra sociedad. Sí, el machismo. Cultural y el machismo. Sí, les gusta que le baile otra que no es la esposa, porque a la esposa la quieren ver nada más como la que obedece. Pero como, en eso incluye la religión. Qué feo. Sí, sí, sí. Mucho la religión. Muy feo. Sí, exacto. De que la esposa no, ella no. Sí, ella no. Otra sí. Sí, exacto. Pero ojalá que los tiempos cambien, claro. Pero no debe ser así, porque yo en mi terapia le digo que no debe ser así. ¿Por qué buscar en la calle lo que pueden tener en la casa? Y con mayor confianza, pues. Claro. Con mayor confianza. Menos problemas y buscan en todo sentido. Económico, sexual, enfermedades, de todo. No quiere decir que todas vayan. Si vayan a un lugar X, pues pueden traer más problemas, pues. Claro. ¿O no es así? Sí. Y llegar a su casa llevando más problemas. Incluso entonces, yo le puedo agregar a su comentario. Debido a esa opresión que hay contra la mujer, las despedidas de solteras tienden a ser más agresivas que una despedida de soltero. Porque la mujer, al ver un stripper, como que se suelta y este no me va a decir nada, y aquí sí puedo hacer lo que yo no puedo hacer en la casa. Y la esposa ahí. Ay, sí, no, se pone muy bonito.